porque me surgió. Yanina Latorre. Volvamos al principio del programa. Ah, Fedeval se separó hoy. Lo dejó la a la chica. Tarde. Sí, lo dejó. Sofía lo dejó. Sí, sí. Por infidelidades. Por infidelidades. Reiteradas. Reiteradas. Mucha falta de respeto. Durante toda la relación. El primera, o sea. Ella este año no sé, creyó que estaba todo bien. O sea, uh-huh. El año pasado, ¿se acuerdan cuando la fiesta del... Hace dos años, en el 2021, la fiesta del polo... Yo con la cuarentena me pasó que hay un año o dos que me tengo borrado. El famoso audio de la pileta. Claro, la agüita calentita y no sé qué, que ya ahí se entera, ahí cortan y lo deja. Y ahí también, no sé cómo se enteró, por ejemplo, Fede tenía... Ellos tenían el celular, el Wi-Fi, el, viste, el lavarropas. ¿Viste cuando vos tenés con perdón? Wi-Fi? Sí. Esos lavarropas modernos. ¿El lavarropa con Wi-Fi? Claro, la podés conectar desde el auto. Yo tengo la aspiradora, hay un montón de cosas acá que vos desde el teléfono manejás la aspiradora. Las aplicaciones. Que arranca, bueno. Y ella lo tenía, esa aplicación, en su teléfono. Entonces veía cómo Fede, cuando se ve que se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana prendía el lavarropa y lavaba la sábana. ¿Me entendés? Ah, vivo. Ay, no. Claro. Sofía, es una luz. Bueno, pero no, también... Están todos desprogramando los lavarropas. ¿Qué se pasa lavando sábanas a las 3 de la mañana? Claro. Solamente un tipo que acaba de darle a la mañana y antes de que venga la novia tiene que estar la sábana limpia y secada. Nunca había escuchado esto. No, chicos, no, es tremendo. Compren... Tremenda la cosa. Los vendedores de lavarropas. ¿Pero ella dónde estaba? Pero te agarra el pirata. Mar del Plata. Ella por ahí va a Mar del Plata. Plata. No hay que tener lavarropa con Wi-Fi. Fuera la y tecnología. Ahí la claro. Cortaron, él hizo buena letra, le prometió. Hoy también le prometió amor eterno, que es la mujer de su vida. Le dijo que para él esos polvos no son importantes, que son importantes para ella, pero que para él esas mujeres. Y bueno, no sí, pero para ella nada. Sí. Ese es el problema. Eso. Pero que ella lo cuidó y que. O sea, él le admitió. Y ante la prueba, me imagino, cuando vos le decís... Tengo esto, este y este. ¿Qué le llevó? Nombre, ¿y qué le llevó a ella? ¿Le tiró nombres? Todo, blanco quedó. Como el lavarropa, claro. Sí, todo, blanco. Lavarropa, dice. ¿Cómo lo estás disfrutando? Blanco, blanco quedó. Pero blanco. Vos no decís que él en los chats decía que la gastaba y qué sé yo, como que... Claro, pero los tipos siempre hacen esas cosas. A las minas le dicen barbaridades de la novia, claro. Cuando están con la novia le dicen que pero las minas son que unas no la quiere putas, dejar, que, no quiere que ella no, se vaya. No, igual ella se fue. Ella no solo que se fue, le vació la casa. Ah, mira. Ella durante todo ¿cómo el le vació día la casa? Llevó... Claro, pues había cosas hay muchas de cosas los que dos. Son de ella, me claro, imagino. Se llevó la mesa, la alfombra, no sé, todo lo que tenía que era de ella... Se lo llevó. Uh-huh. Y después él, cuando entra a su cuarto gamer, se va a encontrar con destrozos. ¿Qué? Opa. ¿Te destrozó? Claro. Él colecciona Legos. No quedó ni uno. Por Dios. ¿Le hizo pelota a los Legos? Cuando estás enojada, estás enojada. Sí, claro. La banco a morir. Decir que tiene tres amigas que la bancaron mucho y la ayudaron. Ella hizo bien y no tiene que volver. Ella hizo toda la mudanza durante todo el día mientras él volvía a Carlos Paz, le fue a dejar el perro a la madre... Y llegó a la casa y cuando vio que los bolsos que él le traía de la ropa de ella no entraban a la casa, le dice, ¿cómo? ¿Los bolsos no entran a la casa? No, los bolsos se van a la camioneta. Cuando entró, todo vacío. Tuvieron una charla, no estuve en la charla, obviamente, y al principio él se quedó blanco, le dijo que era la mujer de su vida, que él era así, que lo traía en la sangre. Eso le dijo. Sí. Porque la carne, el cuerpo pide. Sí. La famosa frase. Y después se terminó yendo. Sí, después la preocupación, cuando se fue ella, esto te va a gustar a vos. ¿Qué? En vez del drama, la despedida, le dijo, uy, no tengo el teléfono del jardinero. No tenía el teléfono del jardinero. Es un cínico. ¿Qué motivo? Sí, claro, como diciendo, ahora cómo voy a hacer para cortar el pasto. Claro. Un cínico, después de humillarla, que la chica se va triste. Después yo no todo puedo lo que creer, Marisa, lo que estoy escuchando. No, pero aparte... Entre que vos que eras amiga de Ariel. Que sea tan galán televisivo, es una cosa que no entra en la cabeza. No, porque me parece un chico gracioso, es simpático. Sí. Debe tener otras cualidades, bueno, un carisma que uno no lo ve si no lo conoce. Intriga. Hay que ver un chico intriga normal. Intriga un poco. Que tantas chicas, tantas cosas alrededor, tantas... Me encanta tías, que como buena vedette nunca abandonaste esa pose. No. Ay, no, no, pero escúchame. ¿No estás petrificada? No. Sí, no yo está ya cómoda. Estoy un poquito dura, sí. Aparte se me está calambrando todo. Pero se mantiene... La banqueta, ¿podríamos cambiar las banquetas? Otro tipo de banqueta un poquito más acolchada. Escariel no paraba. Porque el hueso lo tengo, pero... Cuando termine el hermano no la banqueta. Creo que no me puedo levantar, por eso estoy así. Me matas. Llamen a mi kinesiólogo y mi traumatólogo. No me puedo levantar. Yanina Latorre. Sí. Dijiste que a una le prometió tatuarse en el pito su nombre, Anaí. Que era Anaí. Sí. ¿Quién es Anaí? Anaí. Ah, ¿tenemos foto de Anaí? Sí, no miro nada, queda tranquila. Anaí mucha información ahí, Yanina, no quiero ni ver. Anaí, pará, que tengo que llegar porque esto es tremendo. Es la de Brasil. No me manden ahora nada. Es la de Brasil. Uno eligió la de nombre más corto para que no le duela tanto. Claro, pues si se llamaba María Claudia no sé cuánto, no terminaba con doble apellido, no te alcanza. Alza Gansué. Claro, no te alcanza.
venía una charla y le dice, jajaja, te amo tanto a vos, un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Y tal vez es una premonición. No sé cuándo más va a durar mi relación, que es su relación con Sofía. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tatú en el pito que diga Anaí forever, jajaja, ja, ja. No de veras, necesito tanto de tu energía, de tu sonrisa, de tu piel. Anaí forever. Todo Anaí esto era mientras forever. Él Muy estaba... ahí están ahí. ¿Esa es Anaí forever? Sí. Abejita. ¿Qué pasó ahí? Era Abejita. ¿Y esta de dónde salió Abejita? Mientras él estaba recuperándose del accidente. Sí, necesito... ¿Sigo leyendo? Necesito... ¿Podemos acercar alguna foto más? Así la vemos bien. ¿Esta es la... Abejita. ¿Abejita es la notera? ¿O esta es la brasileña? Fuerte estos chats. Esta es la brasileña, la brasileña, ¿no? Sí. Abejita. Tiene pinta de estar afuera. Sí. Esta es Anaí, tengo, no sé quién es Abejita. Yo entiendo que sí, vive en Brasil. No, porque hay una notera, una del noticiero. Esta es la que Anaí, conoció en el... ¿Esta es Anaí? La que conoció cuando se rompió el brazo. La o tenía, la tenía de antes. Y hablaba, y acá le decía, pues acá no puedo seguir leyendo el chat, es demasiado explícito. No, no, está bien, no. Comiéndote, no sé. Ya leíste lo más importante, sí, creo. Sí. Comiéndote. Comiéndotela, vas a mirar para abajo y te vas a encontrar toda empapada. Ah, no, qué desagradable. Así te vas a levantar todos los domingos. A los domingos. Te pegotea. Resto del mundo. Basta que me estás dejando loquita, le dice Anaí. Es que te amo, no puedo más con vos. ¿Es cierto que tenés como 10.000 chats? Sí. ¿10.000? Es tremendo. ¿Todo? Sí. Meses, días. Ese lavarropa fue letal. Es tremendo. No, bravo, nunca escuché que nadie se separe por un lavarropa. Bravo, el lavarropa. ¿Esta es? Sí. Sí. Hermoso. Sí, una bomba. Dios. Sí. Que venga el bailando. Sí. Y si hacían escenas de celos. Entonces está. Y si hacían escenas de celos. ¿Los dos eran casados o estaban en pareja? Ah, y se hacían ella tenía un señor, sí, también. Y una hija. Y él, ella le hacía escenas de celos a él y él decía, vos sabés que solamente duermo con ella, pero no pasa nada. Lo digo en serio, ¿por qué humillar a la mujer? O sea, yo entiendo que cuando vos estás casado o en pareja y vivís con alguien y te vas a encamar con otro, no la nombres. Y hay otra casada que está planeando un encuentro, me contaste. Sí, sí, que lo tienen varios. Si lo contamos, se va a cancelar. O sea, ya se encontraron varias veces la casada. Sí, esa casada. Casada, con hijos. Bueno, hasta que yo sabía, esta chica está casada con hijos, es muy famosa. Muy famosa. Pero en uno de los chats... ¿Te la cruzaste en Miami? Este año no, pero en el último viaje a Miami no, porque está acá este verano. Vive en Miami ella. Y está casada. El marido es una bomba. No entiendo. Ya entendí quién es. Bueno, no sé, por las dudas todavía no digas. Y hace meses que van bien en Sedan. Tienen una relación. Sacan hoteles con nombres tipo falsos, reservas de hotel. Por ejemplo, él estaba en Carlos Paz ahora y ella estaba acá en Buenos Aires. Y el 9 de... ¿Viste? El lunes, martes y miércoles tiene libre. Sí. Entonces se vuelve a veces a Capital o no. Y ahí aprovecha para... Pum. Entonces le dijo a Sofía que extrañaba mucho al perro, que lo venía a ver 9 y 10 de enero. Y la dejó sola en Carlos Paz. El perro era esta chica, ¿no? Que tenían todo preparado los dos días. Y ese día, aparte es tremendo, 9 y 10 de enero, además de ver a esta chica actriz, muy conocida, muy ¿Vas conocida. A decir el nombre? Sí. ¿Quién es? Claudio Albertario. Claro, lo imaginé. Tengo todos los chats. Bueno, lindo para el marido que está... No, pero creo que está separada. En ¿Sí, uno no? de los chats, okay. No, por eso lo digo. Y por eso conté lo de Fede ahora, que sé que está separado y ya él sabe todo. En uno de los chats, ella le dice, dejé a los chicos con el padre. Entonces, entendí que por ahí ya están separados. ¿Entendés? Yo no la vi en Miami. Claudia trabajó con Carmen en una de las revistas. Sí, sí. Trabajó bastante. Trabajó bastante. Él le pidió una foto. ¿A Claudia? Sí, sí, sí. Claro. ¿Y ella le manda foto? Ella le manda una foto así, la ves, sí, ¿no? Sí, de sus nalgas. De sus nalgas. Y más adentro. Yo iba a decir en culo. Más adentro. Y un poco, porque viste cuando estás media abierta. ¿Cómo? Y esto es de ahorita, fuerte, digamos, lo de... Sí, ahora todo. Ahora, también, pero todo. Tiene meses también. O sea, transcurrió en... Es de relación larga, no es que es un día y... No te... Algunas sí, pero otras no. Le pide la foto y él le dice, ¿dónde estás? En el auto, en un parking, me van a violar. O sea... ahí hay una mejor de orto, le manda... le manda otra, es el diálogo de ellos. Te lo voy a morder. ¿Sigo? Sí. Te voy a decir. Tanto quiero que me... Guarda algunos para aventura, que en un rato te va a preguntar. Claro. Te lo voy a morder, le insiste. Ella dice, necesito. Yo a mí, chicos, esto nunca me pasó. Yo quiero que me pase. O sea, son chat hot, hot. Bien, claro. Todos, ¿no? No, todos, todos.